Muy buenas gente, como veis hoy no estoy en mi habitación como de costumbre y es que hay un poco de ruido y es bastante difícil grabar. En el vídeo de hoy vamos a ver de manera ética cómo vamos a desautenticar un cliente con el Flipper 0 y a la hora de reconectarse con WireShark vamos a capturar ese paquete, un fichero backup, y lo que vamos a hacer es conseguir un hash del handshake y vamos a descifrarlo con Hashcat. Vamos a intentar craquear la contraseña por fuerza bruta tirando de un diccionario. Y es que el vídeo va a tener el mismo resultado que quería desde un principio, pero va a ser un poquito diferente. Resulta que estaba probando diferentes firmwares del Flipper 0 y lo que conseguí fue instalar una versión que es la Rogue Master, que traía consigo la última versión de Wi-Fi Marauder. Ahí arriba os dejo un vídeo donde estoy hablando de cómo instalarlo en una tarjeta SP32 para poder fabricaros vuestro propio Wi-Fi Marauder casero. Y bueno, una característica muy interesante que trae la última versión es el apartado Sniff, no sé si se puede ver, pero básicamente lo que nos permite es grabar en formato RAW, es decir, todo lo que está grabando en crudo lo va a estar volcando en un ficherito backup, lo que nos va a permitir tiempo después conseguir ese hash y poder romperlo por fuerza bruta. Básicamente todo lo que estamos haciendo es capturar todos los paquetes dentro de un fichero. Lo cómodo es que lo estábamos haciendo desde el propio Flipper 0. El problema es que no he sido capaz de hacerlo funcionar. Y es que en este caso el creador de la última versión del Wi-Fi Marauder no ha sido capaz de incorporarlo en las SP32 que hemos montado nosotros. Es decir, en las SP32 WROM. Estuve intentando recompilar el código, pero no hubo manera. Entonces vamos a hacerlo a la manera tradicional, utilizando el Flipper 0 en este caso para desautenticar el cliente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es levantar una red Wi-Fi desde mi propio móvil. Vamos a desautenticar el cliente y cuando se vuelva a conectar, vamos a capturar esos paquetes con Wireshark y vamos a intentar conseguir el handshake. Ese archivo backup lo que vamos a intentar es con Hashcat intentar romperlo por fuerza bruta. Y vamos a ver si al final somos capaces de encontrar la contraseña que he puesto. Así que sin más dilación vamos a pasar al PC y vamos a ver cómo hacerlo. Vale, pues ya estamos por el PC y tengo un vídeo grabado desde mi PC principal y os voy a explicar un poquito toda la infraestructura de cómo está montado. En primer lugar, cogí mi móvil y monté una red, en este caso se llama HackMePlease, y tiene una contraseña del 1 al 8. A continuación, como estáis viendo, cogí el Flipper 0 y conecté el SP32 que enseñé en el vídeo que os dejo aquí arriba. Dentro de esta SP32 tengo instalado el firmware del Wi-Fi Marauder y lo que hice que desde el portátil que estoy ahora mismo, me conecté a esta red Wi-Fi. A continuación, desde mi PC principal, puse una tarjeta de red que es esta misma, la TLWN722N, concretamente la que tiene el primer chipset, es la primera de todas, y la puse en modo monitor. Con esto pude meterme en Wireshark y capturar todos los paquetes que encontramos por el aire. En este caso lo que vamos a aprovechar es que a la hora de desautenticar un cliente y cuando se vuelva a conectar vuelve a pedir el handshake. Vamos a intentar capturar ese paquete y con Hashcat romper esa contraseña. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer en este vídeo que tengo de fondo. Bueno, como veis, en el primer paso lo que vamos a hacer es buscar con HermonNG el poder poner la tarjeta en modo monitor. Como veis, estoy poniendo HermonNG Star Glan 1, que es como se llama mi primera tarjeta, que es la que estáis viendo justamente aquí. Ahora lo que estamos haciendo es meternos en Wireshark y vamos a empezar a escanear todos los paquetes. Como veis, desde el Flipper 0 lo que estoy haciendo es escanear todas las redes, seleccionar la que me interesa y por último la desautentico. Es más, en ese momento vais a estar viendo como desde mi propio portátil pone que me vuelva a conectar. Esto quiere decir que estoy mandando paquetes de desautenticación todo el rato. Una vez paro, simplemente se vuelve a conectar y con la red Wi-Fi estrecha un handshake. Aquí voy a parar el vídeo y como estáis viendo, estoy buscando unos paquetes en concreto que son del protocolo EAPLE. Y como estáis viendo, pues hemos capturado unos cuantos. Ahora lo que voy a hacer es guardar este fichero en un formato backup. Bueno, tal y como estáis viendo, estoy guardando el fichero en un formato backup y le estoy poniendo el nombre captura. Una vez hecho esto, os enseño que la tengo en el escritorio y se llama captura.backup. Vamos a meternos en esta página que os dejo en la descripción y vamos a pasarle el archivo backup que hemos conseguido. Con esto extraemos un fichero que es el HC22000. Bueno, lo que acabáis de ver simplemente es que hemos obtenido este ficherito .22000. Entonces lo que vamos a utilizar es Hashcat para romper la contraseña. Vamos a poner Hashcat -m, concretamente 22000. El ficherito que acabamos de descargarnos, que acabamos de convertir, y vamos a intentar utilizar el wordlist que más nos guste. Yo en este caso estoy utilizando el de Wi-Fi-Te. Una vez le hemos dado, vamos a empezar y como veis hemos encontrado súper rápido la contraseña. Voy a parar el vídeo y como estáis viendo aquí tenemos el hash que hemos conseguido de la red HackMePlease y aquí tenemos del 1 al 8. Efectivamente hemos conseguido romper la contraseña, ha sido bastante sencillo y vamos a pasar a las conclusiones al final del vídeo, así que vamos a ello.
Bueno, ¿qué os ha parecido? En este caso las técnicas han sido bastante sencillas. Como veis, ha sido un total éxito y la verdad que es bastante fácil prevenirlo. Y el consejo que os voy a dar para poder prevenir este tipo de ataques es el mismo que os voy a dar en el vídeo que os dejo aquí arriba. Y es que a la hora de configurar un wifi, si dejamos tanto la contraseña por defecto como una contraseña débil, va a ser muy fácil romperlo. Debido a que muchas contraseñas por defecto están puestas en diccionarios, como el que he estado utilizando yo, en este caso el de Wifite, un ataque de fuerza bruta es bastante fácil romperlo, por lo que os recomiendo intentar cambiar a una contraseña bastante más compleja. Y para estaros más tranquilos, os recomiendo que cojáis los diccionarios más populares que existan por la web y busquéis si vuestra contraseña está dentro de uno de ellos. De esta manera es bastante más complicado que puedan efectuar este tipo de ataques. Por último, quiero dar las gracias al primer mecenas que se ha suscrito a mi Patreon. Su nombre es Fikre Belkir y ha apoyado el canal con la suscripción de más valor, en este caso la Black Hat. Y alguna de las ventajas que puedo ofrecer es que, por ejemplo, va a ver este vídeo antes que nadie y tiene una línea de comunicación directa para resolver dudas que pueda llegar a tener. Por último, anunciar que estoy terminando de configurar el Discord de la comunidad, en los cuales va a haber diferentes roles y obviamente quien sea Patreon va a poder tener un estatus un poquito más alto, pero todos vais a poder acceder a él de manera totalmente gratuita. Cuando esté todo listo, dejaré el enlace en la descripción de mi Discord y podéis intercambiar conocimiento dentro de la propia comunidad. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.